En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. Oigo. Que está hablando con José esta mañana y que no cabemos todos en casa para hacer la cena, ¿eh? Perdón, pero creo que se ha equivocado. Ya, entonces está hablando con José, digo, oye, mira, digo, vamos a estar todos muy encerrados y, chicos, yo qué sé, vamos para tu casa y allá aunque sea hacemos algo, porque es que yo no puedo. ¿Pero usted quién es? Por eso, porque me ha comentado María Ángeles que allí no cabíamos todos, que es normal. Vamos a ver, ¿usted cargura? ¿Perdón? ¿Usted me entiende? Dime, José, dime. Vamos a ver, este hombre ha dicho José, pero no sé quién es, no dice quién es. Por eso te lo digo, que hables tú con tu hermana, porque lo que no estamos dispuestos es a estar toda la noche para arriba y para abajo con el coche, macho. Vamos a ver cómo lo digo en inglés, lo digo en chino, ¿usted quién coño es? Lo único que te digo es una cosa, tu cuñado tiene tanta culpa como tú, porque es tan tonto como tú, es lo único que te digo. Paso allá. ¿Parle tu francés o chino o inglés? Eso es sois toda la familia igual. ¿Me escucha, José? Mira, yo me río en tu cara, Guillo. Yo no sé ni quién eres ni qué mierda estás hablando. Vámonos. Que te vayas al carajo, Guillo. Que no me rayes más la bola. Vámonos. Te lo digas bien de claro. Ya está, Guillo. Se acabó. A mamarla. Oye. Dígame. Oye, que se me ha cortado. Que llaméis a Laura antes de que vaya a comprar la pescadilla. Ah, vale. Y que antes de que vaya a comprar la pescadilla, ¿no? Escucha, dile, escucha un momentito. Llamar a Alfredo porque mañana va a venir Carlos, que viene de Cuenca. Ah, pues vale, yo ahora lo llamo. Dile a tu hermano que se ponga, anda. Es que mi hermano acaba de salir a la compra. Mira a tu hermana cómo se ríe, igual que siempre, una desgracia que es. Pues fíjate tú, igual que la tuya. La madre que os parió, menuda familia que tenemos. ¿Verdad que sí? Lo que no veo normal es una cosa, y te lo digo a ti, que tú estás delante. Sí. El más perjudicado de todo esto y el más problemático es tu marido. Ese es el que no tendría que venir. Ese es el que no hace falta que venga. Y además que yo se lo he dicho también a tu mujer. Digo, mira que nos pillaron los en la cama juntos, oye. Pues se acostó con ellos. Y mira que se lo he dicho, digo, mira que yo quiero el divorcio, ¿eh? Porque más cornudo que ese no hay ninguno, eso te lo digo yo. ¡Hombre, que me vas a decir a mí que me ha puesto los cuernos con tu mujer! Pásame con tu hermano, haz el favor, que se está riendo ahí el desgraciado, pásame. No, es que el desgraciado que se está riendo no es mi hermano. Si no, yo te ponía ahí, ¿no? De verdad que sí. Mira, te voy a dejar, que es que yo pongo pescadilla, ¿eh? Escucha. Venga, hasta luego. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Oye, ¿sí? Escucha, ¿para qué llamas tú a Carlos y le dices que no viene a comer? ¿Con quién quiere hablar? Ya, sí que me has estado comentando que has estado tú con él. ¿Con quién quiere hablar? Que me ha dicho Carlos que... ¿Pero para... ¿Con quién es? ¿Que para qué llamas tú a Angeline, joder? ¿Pero quién es usted? Dios, es que tengo que estar llamando todos los días. ¿Pero quién es usted? Dios, es que no puede ser, Marisa. Que se ha equivocado. Joder, Marisa, ¿para qué te metes...? ¡Que se ha equivocado! ¿Que para qué te metes que en... ¡Que no soy Marisa! ¡Que se ha equivocado! ¡No tienes que llamar a mi cuñada! ¡Pero escuche! Que ¡joder! ¡Que se ha equivocado! Marisa, tú no tienes que llamar a Carmen para nada. ¡Que no soy... ¡Que no soy Marisa! ¿Oiga? ¡Que se me ha cortado, Marisa! ¡Que no soy Marisa! ¿Que para qué llamas tú a Gonzalo y le dices que no vamos a llevar el cubo? ¿Para qué? ¿Usted cómo se llama? Que me ha estado llamando Angelines esta mañana. ¿Sí? Que me ha dicho que cuando terminara tú de ir al mercado, ¿sí?, que se iban a venir para donde José. De acuerdo. ¿Para qué llamas tú a Alberto? ¿Qué Alberto? ¡Joder, hermano de José! Pero que yo no soy Marisa. ¡Marisa! ¡Que se ha equivocado! No, pero si es que escucha un momentito, hemos quedado en ir ahí a comer todos, yes. Y tú has llamado y ya la has fastidiado todo, como siempre. Mire, yo no soy Marisa, soy Milagros. ¡Marisa! ¿Qué? ¿Que por qué has llamado tú a Gonzalo? Yo no llamo a nadie, que yo no soy Marisa, que usted se ha equivocado de teléfono. ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Que no soy Marisa! ¡Que no me hagas esto, mi vida! ¡No! ¡Que se ha equivocado! ¿Tú para qué tienes que meterte en rollos y ¿a ti qué te importa si se está acostando con su cuñado? ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Que se ha equivocado!
equivocado de teléfono. ¡Marisa! Se ha equivocado. Marisa, escúchame. Que se ha equivocado. Pero... ¿A qué no soy Marisa? Que se ha equivocado. Escuche de una vez. Que se ha equivocado de teléfono. ¡Marisa! Cada mañana... En Cadena Dial. Cada mañana... En Cadena Dial. ¿Sí? Oye. ¿Sí? Que no voy a ir a comer, que me ha dicho Paco que me espere aquí, que me va a traer la pieza. Perdón, te estás confundiendo de teléfono. Ya, por eso te digo, que me ha dicho Lourdes que tú tampoco ibas a venir. No, pero que te estás confundiendo de teléfono, no sé dónde estás llamando. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ha discutido José Luis con Carlos? Oye, ¿me estás oyendo? Dime. Que estás confundido de teléfono. Ya, por eso te digo. ¿Y tú qué pasa, que tú no le has llamado a él? Oye. Sí, dime. Que te estás confundiendo de teléfono, que no sé dónde llamas. Ya, es que me ha dicho José que esta mañana que tú le has dicho que para... ¿Pero qué, José? ¿Dónde estás llamando? El hermano de Paco, que me ha dicho que le has dicho tú... ¿Pero qué, Paco? Perdona, que te estás confundiendo de dónde estás llamando. Entonces me ha dicho que tú has dicho a la mujer que si era... ¿Pero dónde estás llamando? Que si tenía el culo gordo, que si... Yo digo, pero oye, esta mujer... A ver, oye, ¿sabes dónde estás llamando? Que creo que te has confundido de casa. Mira, por eso te digo, y a mí me ha llamado él esta mañana y me ha dicho, dice, ¿tú te has enterado que se ha enrollado con la de la farmacia, con Rosa? Una movida, me ha dicho esta mañana. Dice, pero bueno, dice, pero ¿y estos dos? Dice, si están casados los dos, que se ha enrollado con Jacinto, el de la cooperativa. Oye, perdona. Una cosa... Oye. Buena. Dime, José. Que no soy José. Dime, ¿qué quieres? Que no sé a quién estás llamando, tú. Y otra cosa que te voy a comentar, tú... Mira, te voy a decir una cosa, José, no llega hasta las 8 de la mañana del día 25 de septiembre, adiós. Oye, escucha. Guardia Civil, buenas mañanas. Oye, que se me ha cortado. Que estaba hablando con José, como te he dicho. Perdona, esto es el cuartel, ya, ¿eh? Ya, pero eso te digo. Te has equivocado. Y yo no sé tampoco entre ellos que cómo pueden estar discutiendo entre hermanos. ¿Sí? Oye, que se tiene que estar cortando, que no tengo cobertura. Escúchame un momento, por favor. Dime. Es que aquí no vive José. No, si a mí me ha llamado él también, ¿eh? Entonces a mí lo único que yo digo es una cosa, vosotros no os metáis en esto, que eso es un cosa de familia. Vale, chiqui, pero es que aquí no es. Ya, porque te voy a decir una cosa, ¿tú vas a ver a Carmen luego? Mira, no sé quién es Carmen, no sé quién es José, no sé quién eres tú, y mi teléfono no puede estar así, que mi madre me tiene que llamar y no puede ser esto. Y una cosa que te voy a decir, ¿para qué llama él esta mañana y le dice lo de Rosa que se está acostando con José? Es que yo no lo entiendo, yo es que no sé, digo, pero tú... Mira, otra llamadita y llamo a la policía para que te llame a ti, a ver si ha aclarado de José, su hermana, Rosa y quién es la farmacéutica. Ya, porque te voy a decir una cosa. Pero que me parece muy bien, tronco, pero que aquí no es. Ya, y una cosa que te voy a decir. Anda, al culo. ¿Oyes? Mira, no te voy a escuchar porque tengo cosas muy importantes y tengo tres hijos. ¿Qué tenéis de comer? ¿Que quién eres? ¿Que quién tenéis de comer? Que voy a ir por allí. Oye. ¿Qué? Que voy a ir para allá a comer, que voy a ver si... Mira, me cago en tu madre, ven para que te voy a cortar el pescuezo, hijo de la gran... Vale, voy a ver si hablo yo con José... ¿O voy yo a dónde estés tú? Venga, ¿Dónde estás tú? Tú y José, tu madre, tu padre y toda tu familia, que voy a matar a todos. Vale, pues venga, eso te ¿dónde digo, vamos? Que yo solo voy a comentar a José a ver si trae la pieza y con lo que sea luego ¿qué pieza, vemos? ¿Qué pieza? Que te voy a poner yo la cabeza. Por eso te digo. Con Javier Cárdenas.